Encinas Reales celebró este sábado la octava marcha de senderismo nocturno, organizada un año más por el Ayuntamiento de Encinas Reales en colaboración con la Diputación de Córdoba. Un evento que continúa un intenso calendario cultural y de ocio en este municipio de la comarca y que culminará en agosto con la Noche Encandilada. Con inicio en la Plaza del Pilar, esta interesante actividad que aunó una vez más deporte, cultura y arte, propuso a los participantes una ruta con salida y llegada al casco urbano y cinco paradas teatralizadas a lo largo de la Ribera del Genil e inspiradas en la mitología griega. En plano abierto, te ofrecemos un completo reportaje sobre esta interesante propuesta en el verano de la Subbética. Ya nos disponemos a comenzar nuestra octava marcha nocturna en esta noche, magnífica noche. Y bueno, hemos tenido un pequeño problemilla. Ya está aquí con nosotros los compañeros de Cruz Roja que nos van a acompañar durante todo el recorrido para tener la máxima seguridad en el trayecto. De hecho, bueno, comentaros a todos y a todas que apostamos siempre por este evento para ofrecer a la juventud, especialmente de nuestro pueblo, una alternativa de ocio distinta, donde se puede divertirse uno de una manera totalmente distinta y sin tener que acudir a consumir otro tipo de drogas, ni alcohol, ni nada. Simplemente divertirnos, haciendo también un guiño a la cultura y al arte. Pues bueno, muchas gracias también a todos los que participáis esta noche en la ruta de senderismo y también pues muchas gracias a la Asociación Juvenil SER porque toma la iniciativa para hacer este montaje y esperemos que sea del agrado de todos. Esta noche nos van a ofrecer un acercamiento a la cultura griega y estará inspirado todo el recorrido en la cultura griega, en la mitología. Deciros que apostamos también porque sea una actividad muy interactiva donde participen todos los que nos acompañen y también pues deciros unas pequeñas normas de funcionamiento que siempre venimos diciendo que creo que se vienen cumpliendo, pero que bueno, las voy a recordar para que sepáis todos de cómo vamos a insertarnos en nuestra naturaleza, en nuestro entorno. Pues recordar que también que no se puede dejar basura por el campo. Hay que tener siempre presente que cada uno es el dueño de su propia basura. La puede, la echa en su mochilita y cuando llega a un contenedor, pues la deposita allí. Lo más importante, cuidar el medio ambiente. Y después, pues por supuesto, está prohibido fumar en todo el recorrido porque en el campo ahora mismo hay mucha hierba seca que se puede provocar fácilmente algún incendio. Entonces tenemos que extremar la precaución al máximo. Habrá una zona específicamente de descanso donde habrá avituallamiento y en esa zona si realmente está permitido. Bueno, pues nada, sin más, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y la participación y espero que pasemos una noche súper agradable. Tenemos previsto 9 paradas
y en algunas de ellas tendremos el avituallamiento para el bocadillo y el refresco, en otras tendremos como una especie de tentempié donde ofreceremos dulces y frutas, y al final tendremos también un desayuno donde ofreceremos café, leche, bolacao y todo lo que apetezca. Y también, pues nada, el autobús que nos regresará. La ruta es aproximadamente de 5 kilómetros y medio y no tiene gran dificultad porque están los caminos muy preparados para ello, y esperemos que pasemos una noche divertida y muy agradable. Muchas gracias a todos y a todas. Hombres aún no habitaban la tierra, dioses y titanes luchaban por el control del universo. Innumerables batallas se sucedían en una guerra que parecía no tener fin. Pero los cíclopes y los gigantes desequilibraron la balanza, uniéndose a los ejércitos de Zeus. Su ayuda, el dios de dioses pudo desterrar a los titanes a la región más profunda del Averno. Pero a pesar de su victoria, algunos titanes consiguieron escapar, y aunque la mayoría se plegó rápidamente a su voluntad, un joven titán llamado Prometeo se atrevió a desafiar su reinado. Mucho tiempo después de que Prometeo planteara su temerario desafío a Zeus, cuando su derrota era inminente y la agonía y el dolor del castigo estaban a punto de caer sobre él en forma de bestia alada, el recuerdo de aquel primer momento, el momento en que comenzó su rebelión, hizo crecer en él la esperanza de que no podía ser este su fatal destino. Volvió entonces a su mente la imagen del día en que, poderoso como sus antepasados, decidió retar a Zeus, no mediante la lucha, sino mediante la creación. Y a partir del barro y con sus propias manos, dio vida a unas nuevas criaturas a las que llamó Encina Realeños. Tardó mucho Zeus en encolerizarse con aquel que había sido capaz de crear seres más perfectos que los que él jamás pudo haber soñado. Para apaciguar la furia del soberano del Olimpo, el astuto titán compareció ante Zeus. Le prometió que sus criaturas le rendirían pleitesía y le harían tributos, ofreciéndole la mejor parte de sus alimentos. Sin embargo, resultó ser un nuevo desafío, pues lo que Prometeo puso sobre la mesa del dios no fueron sino huesos y restos inservibles. Zeus cayó en el engaño y Prometeo se cobró venganza por los titanes, humillando al dios en su propio palacio.
pero ante la sorpresa de Prometeo, el soberano del Olimpo decidió castigar a los hombres en lugar de a él mismo, quitándoles el fuego para que volviesen de nuevo a las tinieblas. Las criaturas de Prometeo se plegarían ante su poder de una forma u otra. Entre las sombras, hizo que Prometeo implorara clemencia a Zeus, pero el dios se mostró indiferente a sus súplicas. El titán sabía que su arrogancia y su sed de venganza habían condenado a los hombres, y por amor a ellos, decidió arriesgarlo todo. Aquella misma noche, Prometeo robó para la humanidad el fuego del Olimpo, haciendo saber a Zeus de una vez por todas que no estaba bajo su mando. La luz para aquellos a los que había creado y que con su astucia y valor había engañado a Zeus, Prometeo se decidió a volver a casa. Allí encontró a su hermano Epimeteo, a quien tanto había echado de menos. La felicidad de Prometeo era completa. Sus criaturas, a salvo de la oscuridad, podrían prosperar al margen de los caprichosos designios de los dioses. El fuego les permitiría crear objetos con los que arar la tierra, construir hogares en los que pasar los fríos inviernos, y armas con las que defenderse de las bestias que les amenazaban. Había aceptado su derrota, liberando la raza de los hombres y olvidando la afrenta a la que Prometeo le había sometido. Pensó entonces el titán que podría descansar satisfecho por todo lo que había logrado. Pero se equivocaba. Zeus nunca olvidaría a quien le humilló en su propia morada. Y esta vez su voluntad sería implacable. El titán comprendió al instante que aquella perfecta criatura llamada Pandora, que había aparecido de pronto para seducir a su hermano, tenía que ser una trampa tendida por Zeus. Que esta vez no fueran sus criaturas quienes pagaran por sus pugnas con Zeus, construyó una caja en la que encerró todos los males que podían afligir a la humanidad. Enfermedades, guerras, pobreza, dolor y muerte quedarían desterradas para siempre. Cuando lo hubo conseguido, trató de esconder la caja,
pero no pudo evitar que Pandora averiguase su paradero. Mas Hefesto, dios herrero, fue enviado para acabar de una vez por todas con las provocaciones de Prometeo. Descomunal fuerza del morador del Olimpo. Tan solo tuvo tiempo Prometeo de hacer jurar a su hermano que no dejaría que nadie abriese la caja. Epimeteo se despidió con la promesa de que no le fallaría. Sería devorado una y otra vez durante toda la eternidad por el monstruo alado, pero había conseguido mantener a salvo de todo mal a sus queridos encinas realeños. Parecía que su objetivo finalmente había sido alcanzado. Epimeteo no fue capaz de evitar que Pandora, aquella criatura que le tenía cautivado, robase la caja presa de la curiosidad. Era devorado. La humanidad sería condenada al sufrimiento, la enfermedad, la guerra y la muerte si se culminaba la imprudencia de Pandora. Todo aquello por lo que el titán había luchado corría el peligro de derrumbarse. El fuego. Y es ese fuego el que os permitirá continuar por el camino para encontrar la caja y evitar que la humanidad viva eternamente sometida al caprichoso designio de los dioses. ¡Existen! Los dioses griegos especialmente.
Son inmortales. Nunca perecieron. Están vivos entre nosotros, observando a la humanidad y su progreso. Hay que estar realmente ciego para no darse cuenta. El Olimpo existe. El inframundo también. Toda criatura mencionada en la mitología anda por aquí, esperando a que un día nos demos cuenta de que innumerables cosas pasan bajo su designio. Siempre, siempre hubo héroes que por los siglos serán recordados por las asombrosas hazañas que en vida desarrollaron aquí, en el mundo de los mortales. Ciertas leyes antiguas dictan que los dioses no deben de involucrarse de manera directa en los asuntos de los mortales. Sí, William. Pero no puedes olvidar que somos seres creados por el titán Prometeo, quien nos ideó como los seres más perfectos que ningún dios jamás pudo llegar a haber imaginado. Y esto, aunque suene bien, tiene su parte negativa. Sí. ¿Cuál es? La mía. Ya que la sangre mitológica huele realmente apetitosa para los monstruos, quienes estoy seguro no dudarán en atacarnos en cualquier momento en que nos pillen con la guardia baja o en cualquier otro en que nos quedemos solos. Claro que ellos sin duda se comerían hasta los mismos dioses, ya que si algo les atrae son los seres inmortales, omnipotentes y todopoderosos. El fuego comenzó en Grecia. Después pasó a Roma y de igual modo lo hicieron los dioses, que fueron de un lugar a otro donde quiera que la llama brillase con una fuerza absoluta y deslumbrante. La curiosidad y la insensatez de Pandora han provocado que, aunque se hayan llevado consigo la caja, haya dejado entre nosotros algo que sin duda nos será tremendamente valioso para esta noche. El fuego del que hablas, amigo. Efectivamente, William. Hoy el corazón de la llama se encuentra aquí, en Encinas Reales. Y aquí estamos también nosotros, rodeados de un ejército de gente, aparentemente lo escucha. Fuerte bueno. Y útil, sí, que pueda ayudarnos a conseguir la caja. ¿Crees, Julia? ¿Crees, Robert? ¿Estáis dispuestos a ayudarnos? ¡Claro que sí! Sí. Pues bien, acompañadnos a vivir una nueva historia, que por los milenios será recordada en el Olimpo. Acompañadnos a vivir unas hazañas que por los siglos serán cantadas por las musas. Un momento. Antes de comenzar, tenemos que leer unas ciertas normas que son inquebrantables. Nadie se las podrá saltar. A ver, voy a buscar aquí en el bolso. Y bien, abrid los oídos y cerrad las bocas. A la de una, la de dos, la de tres, la boca abierta. Norma número uno, estar siempre en alerta. Norma número dos, no separarse y en caso de hacerlo ir siempre acompañado, sobre todo los renacuajos. Norma número tres, guardar silencio en las esferas, como ahora. Muy bien. Norma número cuatro, mantener siempre la calma. Bueno, eso también. Norma 5. Cumplir las pruebas para seguir adelante. Si no, nos tendremos que quedar a dormir en el camino. Norma número 6. Aceptar los designios de los dioses y hacer cuantos manden. La 7. A los fumadores, ni qué decir, tener cuidado con las colillas. Norma número 8. Cuando la bola de fuego cambie de color,
El que porte la bola tiene que pasársela a algún compañero, si no la bola se apagará y habremos perdido el juego. Se acabó. Todos tenéis que estar atentos. En el momento que la bola deje de estar roja y sea otro color, tenéis que cambiar de compañero. Y, sobre todo, tener cuidado y no perderla, porque la bola nos iluminará todo el camino. Es el fuego de Prometeo. Y, por último, ser lo más prudentes en este viaje, pues el Olimpo siempre os recordará. Que porte la bola de fuego. Yo no. Uno que se atreva. No me la llevo. La primera portadora de la bola de fuego. Tienes que tener muchísimo cuidado. Es una bola muy delicada. Siempre irá encendida. En el momento que cambie de color, le darás la bola a cualquier compañero. Y tener cuidado, porque sé que hay seres que nos las quieren robar. Y bien, dicho todo esto, ¡que comience la función! ¡Vamos! María, vente con mi madre. Yo voy para ver. Del amor, la lujuria, la atracción física y el sexo. En un mundo en que la libertad sexual no era considerada como algo pecaminoso ni negativo. El ámbito de influencia de esta diosa era amplio y variado, lo que explica la gran atención que recibió esta diosa, tanto desde el punto de vista del desarrollo de su mito como de la aparición de todo tipo de culto a lo largo y ancho del Mediterráneo. En efecto, Afrodita fue una de las divinidades más veneradas de la antigüedad, contando con grandes templos en las principales ciudades santuarios. Tal fue la fuerza de esta diosa que acabó por absorber a todas las divinidades menores, con las que compartía algún tipo de ámbito en un complejo proceso de sincretismo religioso, que dio lugar a una gran variedad de cultos y advocaciones diferentes de la misma Afrodita. Una prueba de la enorme popularidad de la que gozó la diosa Afrodita la tenemos ante nuestros ojos. Zeus, dios de dioses, envió a Afrodita para que sedujera a Epimeteo, quien ya estaba enamorado de Pandora. Evidentemente, los inmensos poderes de la diosa del amor hicieron que el hermano de Prometeo cayese completamente rendido a sus pies. Zeus
No soportaba que Pandora estuviese tomando decisiones por su cuenta propia, ya que él mismo la había mandado para hacer sufrir a Prometeo, al ver que su hermano quedaba prendado de la bella Pandora. Por ello, hizo uso de Afrodita para enfadar a Pandora, quien pasando por el lugar, descubrió a Epimeteo en brazos de la diosa del amor. Tal fue la furia de Pandora, que aceleró aún más su carrera, para llegar al lugar tranquilo en el que ansiaba poder abrir la misteriosa caja. ¡Diosa Afrodita! Para nosotros es un honor saludarla. Venimos siguiendo Afrodita, a Pandora, quien huye con una caja que nos es de gran utilidad. La Pandora en un mundo en que la libertad se asume. ¿Sería tan amable decirnos cuál es su paradero? Pandora, y seguramente vosotros, creeréis que para entrar al Olimpo solo hace falta tener habilidad en la batalla y ser un héroe. Pero os equivocáis. El amor es la fuerza más poderosa. Además, la belleza de mi hijo es tan peligrosa como la espada más afilada y pueden utilizarla para diversas situaciones, como para cambiar los sentimientos como el amor, la felicidad. Interesante. Nosotros creemos en el amor, ¿verdad? Sí. Yo, que me apiado de él, me he colado en su sueño y he hecho que creara una mujer de mano, una diosa, llamada Galatea, inspirada en mí. Pero no obstante, el rey Efecto, el rey Entierro, ha robado todos los martillos del grupo. Así que vosotros debéis de elegir a uno del grupo para que encuentre el martillo. Tenemos linternas. Nadie puede coger las piezas a no ser que sea de los ojos vendados. Esa es la prueba. Ahora necesito otros dos voluntarios que le indiquen la de las piezas. ¡Vámonos! Le tapamos los ojos a ella y vosotros indicáis el concurso. No. No, no pasa nada, no pasa nada. Ándala. Con cariño, dice ella. Gracias, hombre. Se puede tirar. Ay, no, que no lo encuentro. Me vuelvo a ver. ¿Alguno hemos visto que allá había un tío del banco? Podría curiosidad que... ¡Ahora! ¿Qué habéis encontrado? No. Ahora vosotros ponéis allí. Eso era una canción, ¿eh? ¿Cómo queréis? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Otra! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora de frente! ¡Sigue andando recto! ¡Ve hacia la luz, Caroline! ¡Recto, más recto! ¡Más recto! ¡Un paso ahí! ¡Más para allá! ¡Ahí! ¡Tenemos el martillo! ¡Wow! ¡Un martillo de plata! ¡El oro para mí! ¡Un aplauso para él! Muchas gracias, divina diosa. Muchas gracias, divina diosa del amor. Gracias a usted podremos continuar el camino.
tienes por aquí. Ya se me está. Agua brava, enhorabuena. Con la fuerza del amor y vuestra astucia habéis encontrado el martillo. Pero ahora no podéis continuar sin esto. ¿Qué es eso? Este hilo que desprendo os encaminará hacia Pandora. Por el camino que seguiréis, encontraréis la continuación que debéis anudarla a ese y os llevará a vuestro destino. A ver si me he enterado. Espera, espera, espera. Con este hilo, ¿qué hacemos? Esto se ha enterado porque... Un lado. Que hay otro hilo en mitad del campo. Lo encontraréis por el camino y deberéis atarlo para llegar a Pandora. Está el terreno como para encontrar el hilo. Bueno, tendremos que ir atentos todos y buscar un hilo. A ver, un responsable que custodie el hilo. Yo. Si lo pierdes, si lo pierdes, volvemos. Yo, por favor, mía. Yo. No lo pierdas, ¿eh? El que pierda algo va empujándole al autobús, ¿eh? ¡Vamos arriba! Diosa, nuevamente, muchas gracias. ¿Me lo puedo atar el pelo? ¿Hacia dónde camináis? ¡Oh, divina diosa! Vamos en busca de Pandora. Debemos evitar, bajo cualquier concepto, que abra la caja. Así la dichosa Pandora y la caja. ¿Tique? Es la diosa de la suerte. No podemos enfadarla. Tenemos que darle lo que pida. Tenemos que darle lo que pida. ¿Y bien? ¿Qué nos pide a cambio? Esa brújula que veo brillar entre sus ojos. ¿Cómo? ¿La brújula? Pero... la brújula es un elemento realmente valioso para nosotros. Bueno, somos ¿qué? Un equipo. Sí. Como tal, tendremos que decidir este asunto. Adelante. Tened en cuenta que Tique es la diosa de la suerte. Si no le damos lo que pide... no tendremos suerte. Muy bien. No tenemos suerte. Nos puede privar de la misma. Y nuestro camino será mucho más difícil. Y antes, y puede abrir... así que tendremos que hacerlo de la mejor. Porque no tenemos suerte. ¿Cómo vamos a darle la brújula? Si se la damos, estamos perdidos. ¿Está bien? ¿Y si no se la damos también? ¡Un momento! ¡Vamos a hacer una votación! Había que ir un pasillo, por favor. ¡Ahora! ¡Lo hay por ahí, brújula! Los que estén a favor de darle la brújula a Tique... escucha. Que se pongan a este lado. Y no sé, digo yo. Bueno, le damos la brújula a Tique. ¡No! ¡El sombrero! ¡Que no es el sombrero! ¡Tienes la que tenemos todas muchas! Yo también me da igual. Yo creo. La de la tuya. No la tuya. Sí, no se la da. ¡No! ¡No se la da! ¡No! 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 ¿Pero qué hemos hecho? ¡El hilo rojo! Oye, que se va. ¡Adiós! ¡Pero que se va! ¡Que no puedes confiar en ella! ¡Aquí hay alguien! ¡Que se va! ¡Eso es que no, que viene! ¿Pero qué trae? ¿Un pan? ¿No ha hecho la 13-14? ¡No cuenta! ¡El hilo no tiene gema!
Os entrego este rollo de cuerda. Guardadlo con recelo, pues os será útil a lo largo de la noche. ¿Pero guardo yo? ¿Pero para qué? ¿Para cruzar ris? Gracias, maravilloso. Claro, porque nos lleva por delante y tenemos que... ¿Pero qué hemos hecho? Hemos avesitado. A ver si me ubico. Le damos la brújula. Nos da cuerda y se va. No, a ti no. ¿Dónde está la cámara? Creo que hemos tomado la mejor decisión. Además, era la única alternativa. Si no le damos a ti que la brújula... Nos puede maldecir durante todo el camino, la conozco. Pero que nos va a maldecir igual. Que nos va a maldecir igual, no va a caer una chimadura. Ay, no, por Dios. Pues yo te traigo unos cuantos. No, no lleva ninguna mujercilla. Hades, dios del inframundo, los muertos, la tierra y sus riquezas, hijo mayor del titán Cronos y la titánide Rea, esposo de Perséfone, diosa de la primavera, rey y señor del infierno. Hades fue siempre uno de los principales dioses griegos, encontrándose por su poder entre los tres más destacados de la antigua Grecia. Sin embargo, él nunca tuvo un lugar en el Olimpo, sino que dominaba todo desde su templo, al que toda la sociedad temía acercarse. No somos más que servidores de su divinidad. Sí, bueno. ¿Decías algo? No, nada, nada, nada. Me preguntaba si sería tan amable de ayudarnos en una misión importantísima que tenemos esta noche. ¿Yo? ¿Por qué debería hacerlo? Sí. Es que... Venimos buscando a un titán. Sí, eso. Venimos buscando a un titán que se atrevió a injuriar sobre la capacidad de sus poderes. Sí, claro. Qué bien me ha quedado. ¿Quién osa dudar sobre mi gran poder? Lo cierto es que... no recordamos cómo se llama. Pero... observe. Con un ejército tan preparado, podríamos alcanzarlo y traerlo ante usted. Solo tiene que decirnos hacia dónde presienta el mal y sus pesares y nosotros iremos en su busca. ¿Pensáis que soy tonto? No. Antes de ayudaros absolutamente nada, debo de ver que esto es un ejército preparado. A continuación deberán pasar las siguientes pruebas. ¿Están preparados para pasar las pruebas? ¡Claro! ¡Voluntarios conmigo! Los demás tenemos que animar. Cuanto más rápido lo pasen, antes habremos superado la prueba. Thank you.
cosa. ¡Siguiente! ¡Sí, sí! ¡Casi! ¡Por todo el demonio, no tu reino! ¡Es imposible caer en parada esta prueba! ¡Ole! ¡Uy, pero no me gusta! ¡Hola, me ha probado! Eres el elegido de llevar el tiempo. Si se rompe, se parará todo. La sociedad griega practicaba la agricultura como una de sus actividades cotidianas. Una actividad que se veía favorecida o no según los designios de la diosa Demeter. Demeter, diosa de la agricultura, enseñó a la humanidad las artes de la misma: sembrar semillas, arar o recolectar, entre otras muchas. Es una diosa realmente popular entre las gentes del campo, en parte porque eran los beneficiarios más directos de su ayuda, y entre otras cosas porque eran más conservadores a la hora de mantener las viejas costumbres. Ahora os encontráis en Meleusis, lugar en el que se desarrollan una serie de complejos misterios en honor a la diosa Demeter. Los misterios de este lugar son una conmemoración del aprendizaje de la agricultura por parte de los griegos y su paso de un estado de pueblo nómada, recolector y cazador a la civilización plena. Hoy, la atmósfera de Eleusis parece estar opaca, y es que Demeter busca ansiosa a su hija Perséfone, que ha sido raptada por hadas y retenida en los infiernos. Las cosechas no prosperan con su tristeza, y estos entornos pronto se convertirán en terrenos yermos. Sed fuertes, la diosa os necesita. Tan nutrido de agricultores. ¿De dónde procedéis? Venimos de la vecina polis de Encinas Reales. ¿Se encuentra bien, admirada diosa? La verdad es que no. Anda. Mi hija Perséfone ha sido raptada por hadas los infiernos. Desde entonces, mis poderes sobre las cosechas no son tan fuertes como siempre. Los habitantes de Eleusis no me prestan su ayuda, aquellos a los que yo tanto serví. Si en algo pudiésemos ayudarla, divina diosa, estaríamos más que encantados, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pues la verdad
es que sí, un grupo tan numeroso me serviría de gran ayuda para sembrar las semillas más fuertes que me quedan. Pues bien, dinos qué tenemos que hacer. A ver, todo lo que nos diga la diosa de meter, tenemos que hacerles caso. Ella es la diosa de la agricultura, las cosechas. Y sin cosechas y sin agricultura, no tenemos comida, porque la diosa es el pan. ¿Cómo te vas a comer? ¿Patatas fritas? ¿De bolsa? A ver, cuidad, silencio, por favor. Esa diosa. Saludad a la diosa Demeter. Hola. Hola. Hola, guapa. Para ayudarme, necesitaré a los más jóvenes de este grupo de agricultores. Ya que deberán demostrar ser unos grandes agricultores en el futuro. Esperad, esperad. Primero explicaré la prueba. ¡Atención! Las semillas más fuertes que me quedan deberán ser llevadas hacia los maceteros donde germinarán. Para ello, deberéis de tener una cuchara en la boca y hacer el traslado. Si alguna de las semillas cae al suelo, deberéis de empezar desde el principio. El tiempo de la prueba terminará cuando yo indique. Y debe de haber por lo menos 10 semillas de oro en cada macetero. 10 semillas de oro en cada macetero. ¿Que no se nos ponga la costilla que es comer? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, tiene, tiene todavía! ¿Quién es? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Había cargado! ¡Ay, no tenéis solo el mismo! ¡Hay que tener los tres! ¡Al segundo! ¡Al otro, al otro! Tiene que haber 10 semillas de oro en cada macetero. ¿Alguien más quiere hacer la prueba? La prueba ha sido superada. ¡Bien! Rociado durante el traslado de la semilla, deben ser aprisionados por un pesado artilugio. Para ello, necesitaré la ayuda de un mayor. A ver, un voluntario. Más mayor. ¡Bernardo, tú, Bernardo! ¡Bernardo! Ya tenemos. Necesitaréis una cuerda, ya que yo no tengo nada. ¡La cuerda grande! ¡La cuerda grande! ¿Quién la tiene? ¡Sabía! Mereció la pena darle la brújula a Tique. Todavía no se ve. Bueno, espero que sí. Aquí se encuentra el artilugio. Cuento. ¡Vamos, Bernardo, ánimo! ¡Que tú puedes! ¿Dónde? ¡Ah, salí! ¡Cuidado! ¿Cómo sale la tele? ¡Venga, Bernardo! ¡Ahí va la bola! ¡Ahí va la bola! ¡Bernardo! ¡Bernardo! Las pruebas han sido superadas. Gracias. Un aplauso a Bernardo. Y ahora, démete. No creo que se haya ido sin despedirse, la vi muy contenta. Seguramente nos dé alguna recompensa por haber superado la prueba de jamón. ¿Qué
Princesa, con la pringue. ¿Y tú? Penosilla. Los campos han dado fruto y el trigo ha sido aprisionado. Y gracias a ellos podemos degustar este maravilloso campo. Muchas gracias por vuestro servicio. Gracias a ustedes. Buscando el fuego, intentando evitar una fatalidad. Pero lo cierto es que estamos un poco perdidos. ¿La diosa de la suerte? ¡Oh! Al final no va a dar suerte. ¡La brújula! ¡La brújula! ¡Vámonos! Pero sin cuerda, ¿dónde está la cuerda? Bueno, te la metes en el bolsillo. ¿Y es su cara? Nos pidió que os agradeciera, que os devolviéramos la brújula y que os agradeciéramos la confianza depositada en sus poderes. Sabía que teníamos que dársela, mereció la pena. Sí. Buena decisión, equipo. Además, sí, pero si tú decías que no. Además, se queremos con esta vasija de agua dulce. Seguro que hará falta más en adelante. Yo lo llevo. Sobre todo, si os encontráis con Dioniso, siempre agradece que se lleven ofrendas a sus fiestas. Y cuando os vea con esta vasija, os dejará entrar en su dominio. Ya que sabrá que vais en esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Por fin alguien nos lo pone. Por fin alguien nos ayuda en este camino. Este, sin duda, es Dionisio, el dios del vino, las uvas, las cosechas, el teatro, la locura y las fiestas. Efectivamente, William, este es Dionisos. En este momento hemos llegado en un momento en el que están haciendo una de sus conocidas fiestas de adoración al dios del vino, conocidas como fiestas dionisas. Efectivamente, pero creo que no le ha hecho demasiada gracia nuestra presencia. Está bien, acerquémonos a hablar con él. Bueno. Oh, sublime Dionisos, dios del vino y la fiesta. A sus plantas hemos llegado como si de un designio se tratase. Las náyades, camino atrás, nos dieron esta vasija. ¿Dónde está la vasija?
fiesta, ¿quién la tiene aquí? ¿Quién quería más fiesta? ¿Quién quiere más fiesta? ¡Yo no! Pues sigamos la marcha. Aunque... ¡Mandan toda Luca! Si os apetece degustar un trago de vino que Dionisio crea, a continuación podréis hacerlo. Degustar un rico vino del dios Dionisio. ¿Himnos? Sí, soy yo. ¿Qué os trae por aquí? Venimos buscando el fuego que kilómetros atrás nos han robado. Hemos venido siguiendo unos destellos de luz que rompían la oscuridad de la noche. ¿Y nos han traído hasta aquí? Con la descripción que me dais, creo que los monstruos mitológicos tienen que ver algo con eso. ¿Y qué hacemos? Yo soy el dios del sueño. Puedo inducirlo. Provoco pérdida de memoria y creo en la mente recuerdos claros. El problema es que en los monstruos mitológicos mi efecto solo dura una noche. Entiendo. Casi con total seguridad se encuentren por esta zona. Puedo probar a inducir el sueño a nadie. Así lo localizaréis y podréis encontrar el punto. ¡Ahí está el fuego! ¿Para qué? ¿Está bien hoy, no? Parece que sí. Pero recomiendo que uséis esta cuerda para entrar en la zona. Es real, es realmente peligroso. Con los pies atados... ¡Yo! Con los pies atados haréis menos ruido. Y así evitaréis que se despierten los monstruos. Por supuesto, ni qué decir tiene, deberá ir solo una persona. De ir todos, se despertaría. ¡A ver, un valiente! ¡Yo! ¡Yo! Te tenemos que atar los pies. No puedes correr. Hacer muy poco ruido y llegar antes de que suene la campana. Yo tengo miedo. ¡Adéntrate en la oscuridad! ¡Que yo tengo miedo de ese! ¡La luz! ¡Que tengo miedo de ese! ¡Adiós! ¡Sal de ahí, corre! ¡Ah! ¡No! ¡Me cago! ¡No! ¡Sal, sal! ¡Corre! ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Ay! ¿Me puedo desatar? ¡Sí! ¡Corre! ¡No puedo! ¡Sal de ahí corriendo! ¡Que no! ¡Que me da igual! ¡Abierto la caja Pandora! Hemos llegado tarde. La línea de la infinidad de los dioses acaba de verse sobrepasada. Se os advirtió. No sois dioses. Y su espacio hay que respetarlo y no sobrepasarlo bajo ningún concepto. Los lamentos de nada sirven. De ahora en adelante vivirás atrapado en el Olimpo y nunca más te llamarán por tu nombre. En adelante serás conocido como Apolo.
Tiene la caja. Se debe desafiar el designio de los dioses. En este caso se ha hecho, en beneficio de la humanidad, en beneficio de aquellos seres perfectos creados por Prometeo, que tras superar victoriosos un largo camino, han llegado hasta el lugar donde se encuentra la caja, y victoriosos han de terminar esta aventura, pues en sus manos ha de quedar esta caja de Pandora que tanto mal encarna. La recompensa ha sido conseguida. La perseverancia de nuevo triunfa. Y como mensaje evidente de cierre de esta historia, la evidente idea de que se hace necesario perseguir los sueños y que hay que hacerlo decidiendo siempre por nosotros mismos. Que nadie decida nunca por vosotros. Sed libres siempre. Nos vemos pronto, cuando un nuevo objetivo sea ofrecido para ser resuelto por un ejército envidiable como el vuestro. Os ha ayudado durante esta noche, quemando así para siempre los males y pesares que puedan llegar a torturar a esta ilustre villa. ¿Arrojamos la caja al fuego? ¡Sí! Con esto nos aseguramos que todos los males se quemarán y habrá servido de algo nuestra lucha.